Welcome, this is Beast Boxing Tiger, live from Plant City, Florida. Again, another tremendous night. Awesome fights. I mean, here we have a legend, a veteran. Tengo un placer aquí de uno de los veteranos, un peleador que peleó con los mejores, uno que daba, le metía las ganas, un hijo de Panamá. Rodolfo Aguilar, ¿cómo estamos? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias por la entrevista y gusto en estar aquí presente ahí con ustedes. Oye, hacía tiempo que no lo veía, pero en mis tiempos cuando yo estaba viendo boxeo, cuando veía a Chávez, a ti, tú siempre estabas batallando, peleaste con muchos peleadores buenos. Bueno, sí, en efecto, sí, tiene toda la razón. La pelea, una de las peleas más difíciles, la más grande, ¿no?, que tuve fue con Julio César Chávez, que en efecto él fue uno de los que me impulsó en mi carrera y todo bien, perdimos, pero para adelante. Oye, Rodolfo, tú tienes más de 40 peleas profesional. Eso es una carrera espectacular. 8 derrotas, eso es poco para las peleas que peleaste y las batallas con los caballos que peleaste. Exacto. Yo hice 49 peleas exactamente y perdí 8, como usted dijo. Pero las peleas, o sea, todas las peleas son difíciles, ¿no? Pero tuve grandes combates como con Frankie Randall, que en paz descanse. Tuve con Crisanto España, por el título mundial también. Y tuvimos a Mi Fuente de Puerto Rico, muy buen peleador. Y bueno, le mando saludos a todos. Oye, peleadores de Panamá en ese tiempo, una de las leyendas, Roberto Mano de Piedra de Durán. Bueno, ese sí, esa es una inspiración para todos los boxeadores de Panamá y para mí personalmente, tremendo boxeador y tremenda persona. ¿Has tenido el gusto de trabajar con él en tu tiempo? Sí, en efecto, sí. Estuvimos en California ahí con Tony Rivera, ahí que estuvimos allá en Los Ángeles, trabajando como de sparring, ayudándolo ahí, usted sabe, a Durán y todo muy bien, Roberto. Oye, lo que mucho yo respeto de los peleadores, no nada más que vienen de Panamá, Puerto Rico, en estos tiempos se peleaban mínimo 3 meses, 4 meses y más de espera. Exactamente. En esos tiempos, bueno, nosotros peleábamos lo más que podíamos hacer y eran peleas difíciles y buenas. No por menospreciar el boxeo de ahora, pero el boxeo ahora está bastante, para mi concepto, yo lo veo que está bastante verde, como se puede decir, para no llamarlo maduro, ¿no? Pero está bastante verde y los boxeadores como que no se preparan o como que eligen sus boxeadores para pelear. Tú sabes, esa es una de las preguntas que quería preguntarte. En el tiempo cuando se pegaba 15 rounds, ahora comparada a 12, y que era un mandatorio, 3 meses y de firmar una pelea o ya tener una pelea ya para pelear con combate, y ahora se están dando mucho lujo. Tú sabes, ¿tú crees que son los peleadores o son los promotores que están adelantando todo esto? Bueno, yo pienso que son los promotores, cada uno cuida a su boxeador de la manera que puede. Y otra cosa, de que en el tiempo de nosotros se pesaba uno en el mismo día y hacíamos la pelea la misma noche. No era como ahora que te dan hasta más de 24 horas de recuperación, esas cuestiones. Más recuperación y menos pelea. Sí, yo creo que es una ventaja porque cuando tú te pesas hoy, esta misma noche pelea, estás peleando más en condición porque en 24 horas el cuerpo coge peso de agua y todo. Exactamente. Bueno, como lo digo, en el tiempo nosotros peleábamos, empezamos a las 11 de la mañana, peleábamos a las 7 de la noche y la recuperación no era ninguna, había que pelear con lo que traíamos, las condiciones. Oye, ahora te felicito, eres juez, ahora estás haciendo un trabajo del que a ti te convencía cuando peleabas. ¿Cuál es la diferencia en el sentido de mental? Bueno, en el sentido mental, te digo la verdad, es más fácil, ¿no? Estás sentado en una silla y apuntando y mirando y esa cuestión, o sea, es más fácil. Porque cuando uno está dentro del ring, es diferentísimo todo. Todo pasa en cuestión de segundos. Pero acá uno está más relax y hay muchos colegas, ¿no?, que dicen que tienen presiones cuando hay pelea. Pero la verdad, nunca hay ninguna presión porque tú apuntas lo que tú ves, a menos que tú tengas la mentalizada que te guste tal boxeador o te guste el otro. No, cuando yo estoy ahí anotando, el que gana el asalto lo gana. Porque yo viví eso y yo no soy de los que voy a parcializarme con nadie. El que ganó el asalto lo ganó. Seamos amigos o no seamos amigos, igual.
yo anoto como es. Sí, por eso te pregunto, porque es un trabajo, una posición donde no se puede practicar mucho con los peleadores. Digo, no, o sea, yo practico, yo converso contigo, converso con él. Pero si ustedes van a pelear y cuando yo veo que el otro te ganó, tú perdiste. ¿Tú sabes? Oye, yo sé que me dijiste anterior que nada, yo perdí. En las peleas que tuviste, ¿cuáles fueron una de las peleas más para ti que fueron más impresionantes, que tú diste lo mejor de ti? Bueno, te digo la verdad, a ese boxeador Terence Ali, peleamos en Los Ángeles, California. Esa fue una de las peleas más difíciles que tuve porque no me dejaban ni levantarme de la silla que estaba encima tirándome trompadas, tú sabes. Y la verdad fue una pelea bien difícil. Oye, Rodolfo, gracias por darme el tiempo aquí. Ahora te voy a pedir si quieres dar un saludo allá a Panamá, donde tú quieras. Este es el tiempo tuyo. Bueno, saludo a mi gente allá en Panamá, a todos, ¿no? En Puerto Rico, en Panamá, toda Latinoamérica. Y bueno, tú sabes, ¿no? Bless you. Hey, buen trabajo esta noche allá haciéndolo de juez. Y te espero vernos pronto otra vez. Y que Dios te bendiga. Y gracias por tomar el tiempo para hablar. Oye, yo siempre le digo a todos los que están aquí que digan bochinche. El bochinche. Del boxeo, no de la suegra ni del vecino. Aquí estamos con el juez, una leyenda, Rodolfo Aguilar, un veterano de los buenos. Ha peleado con los mejores y puede ser que más tarde lo veamos en la sala de fama, porque estos ya no los hacen igual. No, esta ya, gente ya, son de los duros. Ya estoy aquí en el salón de la fama, aquí en la Florida. Mira, para que sepa. Y lo oyeron aquí en el show de Beast Boxing Tiger, para que sepa. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Pro Box Plant City. Y nos veremos en la próxima. Que Dios los bendiga y sigan dando un golpe.